Volaron las balas y las piedras en una comunidad de Dabajón en la República Dominicana. Esto sucedió durante el desalojo de unos presuntos invasores de terrenos. Los dueños del lugar aseguran que tienen un título de propiedad de más de 50 años y que, de buenas a primeras, estas personas destruyeron las alambradas y se metieron al lugar causando daños al ganado. Por su parte, los presuntos invasores alegan que la propiedad les pertenece a ellos, esto como parte de una supuesta herencia. Por el cual ella de joven sufrió de baja autoestima. Y dice que Megan, sí, que Megan tuvo que luchar con esto en sus años de juventud. E inclusive, pues, se atreve.